Esta es una invitación a escaparnos a una aventura que, aunque parezca increíble, ya la hemos comenzado desde hace mucho. Los sabores y aromas tan familiares del tradicional y suculento desayuno guayano son solo el inicio de una ruta llena de sorpresas. Es hora de ir más allá. Escápate de la rutina. Descubramos todo lo que el Norte Chico tiene para nosotros desde hace más de 5.000 años, a tan solo 2 horas de Lima. Llegamos a este circuito turístico por la carretera Panamericana Norte y en el kilómetro 105, un desvío de la carretera que vale la pena tomar nos lleva a las Lomas de la Chai, un famoso bosque alimentado por la neblina, con parajes misteriosos y comodidades para pasar un buen rato. A la altura del kilómetro 136 se ubica la Albufera de Paraíso, lugar ideal para la observación de aves, articulado con la Chai y medio mundo en la ruta de observación de aves. Nuestro paseo tiene una nueva atracción en el kilómetro 141. Allí, tras una corta trocha, nos espera el complejo arqueológico de Bandurria, con su plazoleta perfectamente circular, componiendo una sugerente vista frente al mar. ¡Anímate a explorarla! Y de seguro no te arrepentirás. La ruta nos lleva hacia el kilómetro 149 y encontramos Aguacho, ciudad con más de 134 años de fundación. Y pronto te darás cuenta de que, más que un paseo, hay atractivos de sobra para planificar un inolvidable fin de semana. Pero antes de conocerlos, fíjate en las magníficas opciones que hay en Aguacho para hospedarse, reponer fuerzas y relajarse. La oferta es sumamente atractiva, tanto en la ciudad como en los hoteles campestres, que tienen de todo para pasar divertidos momentos. Tras un descanso, la cocina del Norte Chico nos espera orgullosa con sus estandartes. El ceviche de pato, guisado a base de ají amarillo y aderezo agridulce. Y el infaltable cuy en picante. Por la noche, la oferta es variada, desde comida internacional hasta los concurridos chifas que han dado merecida fama a Aguacho. Ahora, a continuar nuestro escape. Muy cerca de Aguacho, nos podemos encontrar con la ecología y el relax. Siguiendo la ruta al este, encontramos la Laguna La Encantada, en el distrito de Santa María. Y siguiendo hacia el norte, a 10 minutos de Aguacho, se encuentra Guaura, con la célebre casa en donde don José de San Martín estableció su cuartel general, para declarar la independencia desde el famoso balcón. En busca de algo más refrescante, ¡vamos más al norte! El kilómetro 159 tiene el bello paisaje marino de la bahía de Vegeta, desde donde podemos continuar hacia el complejo arqueológico de Bichama. Sus terrazas de adobes calentados por el sol encierran historias que los guías están dispuestos a contarnos y que son más tarde ilustradas en un esclarecedor museo en el pueblo de Vegeta. ¡Sorprendido! ¡Aún falta más! Y en la ruta hacia Barranca, mira qué hermoso lugar para explorar. La Albufera de Medio Mundo,
una laguna de 7 kilómetros de extensión paralela al mar. En sus nutridos humedales no ha dejado de brotar la totora desde hace miles de años. Y aún hoy, las mujeres la aprovechan para tejidos útiles en la vida diaria y como objetos artesanales. Cuenta con cómodas instalaciones turísticas. Pero para desentrañar su verdadero encanto, hay que tomar uno de los populares paseos en bote. Aquí se congregan aves que vuelan miles de kilómetros, desde América del Norte hacia la Patagonia. Y son 47 especies de aves, entre residentes y migratorias, las que podemos admirar. Y pensar que podemos estar en el mismísimo centro de este festín visual. Y si queremos retroceder en el tiempo, un desvío de 23 kilómetros hacia el este nos lleva 5.000 años atrás, a la magia de Caral, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos tiempos en toda Latinoamérica. Esta misteriosa ciudadela de 65 hectáreas albergaba pobladores, gobernantes y sabios que brillaron por sus conocimientos en agricultura, arquitectura, medicina, astronomía, y los descubrimientos no cesan. Solo tienes que empacar ropa ligera, protección solar y muchas ganas de ser la estrella en la mejor película de aventuras y misterio para el fin de semana. ¡No te la puedes perder! ¿Un poco agotado por la caminata? No hay problema. Avanzamos unos minutos más al norte y la ciudad de Barranca nos invita a gozar de sus soleadas playas, de sus alternativas hoteleras, para una agradable pausa en el recorrido. Y espera también engreírnos con la deliciosa comida criolla, al estilo y sazón del Norte Chico. Por todo esto, queda claro que muy cerca a Lima, el Norte Chico tiene de todo y más de una sorpresa para escapar de la rutina y vivir un fin de semana que puede dejarnos recuerdos para toda la vida.